Dada la crisis derivada de la pandemia, el Ayuntamiento de Mogán ofrece por primera vez ayudas a todos los autónomos y pymes de nuestro municipio. Los participantes podrán acceder a una ayuda de 600 euros para hacer frente a la recuperación de sus empresas. El plazo de solicitud finaliza el próximo 11 de septiembre y muchos se estarán preguntando qué hay que hacer para solicitar esta subvención. Por eso mismo, nos hemos acercado a las oficinas municipales para trasladarle esta pregunta a la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso. Ella nos va a explicar de una forma resumida qué deben hacer los interesados e interesadas. Bueno, concejala, pues para comenzar, ¿qué requisitos fundamentales hay que cumplir para acceder a la subvención? Pues como saben, es la primera vez, como bien decías, que sale una subvención de estas características para ayudar en este caso a los, a los autónomos y autónomas y pymes del municipio de Mogán, eh, con lo cual el equipo técnico se ha esforzado bastante para intentar de alguna manera facilitar de la mejor manera posible y por supuesto cumpliendo la legalidad eh, los requisitos para acceder a una subvención de de estas características, que como saben se puede acceder a una subvención para todo el mundo de 600 euros, en los cuales van a poder detallar algunos gastos subvencionables que luego mencionaremos. Y como requisito fundamental hay una serie de que cumplir de forma obligatoria. Entre ellos, por ejemplo, es ser autónomo o autónoma, estando dado de alta, o ser un, una pyme. En este caso puede ser una pequeña empresa o una eh, microempresa. Eh, además, deberán estar constituidos o funcionando es decir, en situación de alta desde antes del 14 de marzo, que fue cuando se declaró la, la pandemia. Además debe ser de tener la residencia, en este caso, y el domicilio fiscal o la sede principal de la actividad en el término municipal de, del municipio de Mogán. Se debe desarrollar la actividad en el mismo municipio. Además debe estar dado de alta, en este caso, en alguno de los apartados y los epígrafes de la clasificación nacional de actividades económicas o lo que es el impuesto de actividades económicas. En lo cual tienes que estar inscrito y dado de alta en alguno de los epígrafes que ahí se recogen. Además, está dado de alta en el régimen de la seguridad social o, en alguno de los casos, en las mutualidades sustitutorias del RETA. En el caso de ejercer la actividad económica en locales, deben tener, en este caso, la, la oportuna licencia de apertura. Ustedes saben que nos podemos encontrar en este caso, pues una empresa o un autónomo que efectivamente tiene un local en el que trabaja y tiene que tener una licencia de apertura, si no tiene la licencia de apertura no, no puede de alguna manera eh, presentarse a la subvención, o como mínimo tiene que tener la declaración responsable o la comunicación previa solicitada en fecha anterior a la entrada en de vigor de, eh, del estado de alarma, es decir, 14 de marzo del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si inicié mi actividad, vamos a suponer, en febrero, pero no he solicitado la licencia de apertura de ese local, Todavía a día de hoy yo no puedo acceder a, a esta subvención porque no tengo la licencia de, de apertura. Es uno de los requisitos obligatorios que se encuentran en la base. Además, por supuesto, debe estar de alguna manera cumplir con todas las obligaciones tributarias, tanto de la Seguridad Social como Hacienda o, o los propios tributos del ayuntamiento. Tienen que estar al día con, con, lo, con los pagos. E importante sí comunicar que es una subvención única. De 600 euros a las cuales accede. Es decir, por presentar más o menos documentación, no significa que vayas a recibir más dinero. La concejala ha destacado que hay que tener en cuenta que existen unos criterios de valoración por puntuación para conseguir la ayuda. Si entregamos toda la documentación sin errores, el consistorio no tendrá que hacer requerimientos y, por tanto, no valorarán con dos puntos. Esto, por supuesto, dará más probabilidades para ser seleccionados. Vamos a suponer, por, por ponerte un ejemplo, que entre la documentación que, que les requerimos, vamos a suponer que no me entrega la copia del DNI, por poner un ejemplo. Ya la documentación está incompleta, ya la administración está obligada a requerir. ¿Y por lo tanto perdería esos dos puntos? No los pierdes, sino que te doy uno, y ten en cuenta que para obtener la, la subvención tengo que obtener dos como mínimo. Bastante importante y fundamental leer bien toda la documentación que ahora vamos a detallar a continuación antes de presentar la solicitud. Pero antes de eso, ¿cómo y dónde se hace todo este trámite? El, el trámite es obligatorio hacerlo por la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán. Se meten en la página web. Como todos saben, cuando te metes en la página web hay un apartadito que pone sede electrónica. Por lo tanto, es obligatorio eh, tener en este caso el certificado digital para que lo puedan registrar sin ningún tipo de problema. Una vez acceden a la sede electrónica, hay un apartado que pone Agencia de Desarrollo Local en los trámites y ahí donde se van a encontrar en este caso eh, las bases reguladoras y los anexos que tienen que, que presentar todas las sol, toda la solicitudes y además la documentación eh, necesaria y obligatoria que debe presentar aquel, aquella persona que de alguna manera quiere presentarse a, a recibir esta posible subvención cuando se resuelva. Quizás se estarán preguntando muchas personas qué es el certificado digital. No sé si nos puedes resumir brevemente en qué consiste la obtención de ese certificado. De alguna manera es como una identificación que yo tengo a nivel personal que me permite... El relacionarme con la administración pública garantizando que soy yo a nivel personal quien está haciendo en este caso el registro. Ya todo el mundo me imagino que sabe lo que es porque al final mm, han salido miles de subvenciones antes de nosotros, y del trámite, ayuntamiento y cualquier, y cualquier trámite requiere el certificado digital. Prácticamente todos los trámites porque te facilita mucho en este caso la relación eh, que puedas tener con la administración pública que ya lo llevo a colación, por ejemplo, lo que le digo a todo el mundo, ya cualquier trámite, seguridad social, hacienda, ayuntamiento, gobierno de Canarias, cabildo, cualquiera de esas administraciones, prácticamente ya estamos obligados a relacionarnos electrónicamente. Y el certificado digital es una de las herramientas. Luego hay algunas más, como las claves permanentes y demás, pero que realmente el certificado digital es lo que de alguna manera exigimos. Para que, que presente en este caso toda la documentación que se les requiere. ¿De qué documentación se trata? Entre ellos, si me permites, como son varios ítems los que de alguna manera deben, deben presentar, eh, pues se van a encontrar en este caso una solicitud, la cual tienen que rellenar, que es el anexo 1, que se la van a encontrar y la pueden, lo pueden descargar en, en la sede electrónica de, del ayuntamiento, y un anexo 2, que es la declaración responsable, la cual también tienen que rellenar y firmar, a la, a la cual tienen que acompañar. Estos dos anexos, junto a la documentación que ahora paso a detallar en este caso, eh, sería la copia de documento de DNI o en, o en este caso el NIE del trabajador autónomo o el, la copia del número de identificación fiscal en el caso de, de las empresas, la copia de escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados y que estén inscritos en el correspondiente registro. Además, para acreditar si es una condición de microempresa o pequeña empresa, porque son diferentes, deben aportar, por un lado, el certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se indique el número anual medio de las personas trabajadoras empleadas por la empresa durante los dos últimos años, y por otro lado, el balance general o anual de las, de las cuentas de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado. Luego también tienen que tener el informe de la vida laboral del solicitante, que también, como saben, lo emite en este caso la Seguridad Social. Y muy importante recalcar que la emisión de ese, de ese informe de vida laboral se debe hacer después de haberse publicado la convocatoria en el boletín. ¿Qué quiere decir? Que si la convocatoria, creo recordar que se publicó el día 11 de agosto y yo el certificado de vida laboral lo tengo del mes pasado. Ese certificado no me vale. Yo tengo que solicitar el certificado de vida laboral después del 11 de agosto o el mismo 11 de agosto, porque se pide que esté de alguna manera solicitado después de haber salido, en este caso publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, esta convocatoria de, de subvenciones. Eso es muy importante que la gente lo sepa para que no entregue de alguna manera el informe de la vida laboral erróneo. Después, el certificado de la situación en el censo de las, de las actividades del ejercicio 2021, que era lo que comentábamos antes. Eh, la acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias, como comenté: Hacienda, Seguridad Social y, en este caso, los tributos de, del ayuntamiento. Y además, el alta tercero, que es ese documento en el cual permite, de alguna manera, a la administración local hacer el ingreso en la cuenta que eh, aporte, en este caso, el solicitante de, de subvención. Importante, si el alta cero por cualquier circunstancia con el banco o lo que fuera, que a veces nos hemos encontrado que a lo mejor nos ponen problemas y demás debido a la pandemia, es importante que el certificado del banco que acredite que yo soy el titular de la cuenta y que en esa es la cuenta en la que quieren que reciba la subvención, con ese certificado es válido y lo pueden presentar. Todo esto, como bien decía, lo tienen que hacer todo a través de la sede electrónica una vez se reciban todas las solicitudes de, de todos los interesados en participar se realizará un proceso de valoración de, de las mismas que luego conllevará en este caso una resolución provisional para ver a quién se le concede o no la subvención o a aquellos que de alguna manera les haya que requerir documentación aunque insisto y, y a lo mejor soy pesada en lanzar este mensaje si somos capaces de entregar toda la documentación completa evitamos atrasos en, a la hora de la subvención e incluso tienes de alguna manera más posibilidad de obtener la subvención y de no quedarte fuera. Porque tengan en cuenta que hay una partida económica que, eh, una vez de alguna manera, si se gasta, te puedes quedar fuera. Vamos a suponer que entran muchísimas solicitudes y que en la solicitud 600, por poner un ejemplo, ya se han agotado lo, los 500.000 euros. Pues la solicitud 601 no puede recibir la, de alguna manera la subvención. ¿Por qué? Porque una de las cosas que recoge la base reguladora es que se darán subvenciones hasta que llegue a, al máximo de la partida invertida, que en este caso estamos hablando de 500.000 euros, que haciendo un cálculo de media que pudimos hacer el otro día, estamos hablando que tienen que entrar 800 solicitudes para, para nosotros de alguna manera emplear todo el dinero que, que de alguna manera aprobamos de que pudieran llegar a todas las... Pymes y autónomos y autónomas de, del municipio, que ojalá, porque al final queremos ayudar con un granito de arena a algo, ¿no? Y en este caso, con este dinero, pues a lo mejor podemos, de alguna manera, puedes recuperar aquel, aquel cuota de la seguridad social que pagaste hace un, unos meses y demás. Es un poco la idea de, de esta subvención que nos costó sacar porque no sabíamos cómo venían las medidas de otras administraciones, si los ayuntamientos iban a poder emplear de alguna manera el dinero para de alguna manera colaborar con ellos, ver hasta qué punto llegaba el Estado o el Gobierno de Canarias en ayudas a, a en este caso, a estas personas que también han sufrido la crisis bastante complicado porque o sea, entre que se tienen que adaptar a las situaciones, a las medidas, obligados al cierre durante muchos meses, pues Veíamos cómo venían para poder valorar si se sacaba. Efectivamente se sacó. Es verdad que a lo mejor hay que reconocer que ha tardado un poco a la hora de proceder, pero entre que modificación presupuestaria que se tuvo que llevar a pleno, luego el desarrollo de las bases, la aprobación, el ver que estaba todo bien, porque al final es algo novedoso en lo cual el ayuntamiento participa. Y, y hemos llegado por fin y lo que buscamos es de alguna manera poder ayu ayudar un poquito a... En este caso, como bien decía, a las pymes y a las autónomas y autónomas del municipio. Y es cierto, eh, concejala, que nos falta por detallar alguna parte del proceso, porque una vez se presente toda la documentación y se resuelva la ayuda y los participantes cobren eh, los 600 euros respectivos, habrá una segunda fase del proceso en el que van a tener que justificar eh, poder mm, acceder a esta ayuda. Así es, como toda subvención que se realice de cualquier administración, eh, de alguna manera, eh, en este caso, el ciudadano está obligado a, a justificar el dinero que se, le, que se le concedió. Entonces, una vez salga la resolución definitiva, recordarles que, que siempre va a haber una resolución provisional, saldrá un primer listado en el que se valorará, los que, de alguna manera, las puntuaciones, cuántos puntos obtuvieron y demás, o si hay que requerir. Luego saldrá una resolución definitiva porque... En la primera pueden existir alegaciones que a las cuales la Administración tiene que resolver. Sale una resolución definitiva en segundo lugar y una vez salga la resolución de definitiva que el ayuntamiento procederá en este caso a, al ingreso de la subvención en las cuentas que de alguna manera han entregado, tienen tres meses eh, las personas que han sido beneficiarias para justificar. En ese caso, que también se comunicará, se encuentra el anexo 3, que ya incluso lo pueden encontrar en la página web del ayuntamiento, en el cual se le, se le exige de alguna manera una serie de ítems que tienen que rellenar, una pequeña memoria justificativa de los gastos y demás que, en los que han eh, concurrido para justificar el dinero conseguido. Lo que un poco la gente se pregunta a lo mejor son los gastos subvencionables. Uh -huh. eh, es importante mm, recalcar que los costes que de alguna manera o los gastos que ellos vayan a presentar en este caso para poder recibir la subvención tienen que girar en torno a después del 14 de marzo del 2020 al 9 de mayo del 2021. Por ejemplo, que es cuando se acabó en este caso el estado de alarma, por poner un ejemplo, ¿vale? Uno de los gastos subvencionables, que en este caso son las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa. Si, por ejemplo, me presentan eh, las cuotas de la seguridad social, los pagos realizados entre el 14 de marzo del 2020 y el 9 de mayo del 2021, y con esos, con esas, con esos pagos que presentan ya llegan a los 600 euros, es, con esos gastos que ya presente ya puede dar por justificada la subvención. Si vale. no es necesario, recurrir a mayor documentación a factura, o retroceder en el tiempo. Exacto. Entre esas fechas, al igual que hay gente que presentará las cuotas de la seguridad social, puede haber gente que presente eh, los gastos de seguro vinculados a la seguridad, a la actividad empresarial, perdón. Puedes presentar a lo mejor todo el material que compraron de, de EPI, como puede ser, pues en este caso, mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico. Mm en este caso el combustible o gastos de mantenimiento del vehículo, por ejemplo, para el sector de taxi, que lo pueden presentar, pero que aún así, presentando una sola factura en el que llegues a lo mejor a los 600 euros, y como bien puse como ejemplo antes las cuotas de la Seguridad Social, que con una o dos facturas tú ya llegas a los 600 euros, no es necesario que busquen el resto de documentación, porque me puedes justificar uno de los gastos subvencionables mientras llegues a los 600. No tienes que presentarme facturas de todo porque realmente yo te voy a dar los 600 con los gastos que me justifique. Y para todas las dudas que estén surgiendo, tipos de documentos que la gente no entienda, pero ese documento de qué se trata, el Ayuntamiento de Mogán tiene un servicio de asesoramiento exclusivo para atender todas estas dudas. Sí, en este caso, como saben, en su momento, durante la pandemia, se firmó un convenio con ATA. Y ellos mismos tenemos, nos han puesto un teléfono a disposición como colaboración, a, en este caso, a la información de las bases y a consultas y dudas, que pueden llamar en este caso al 828-124-239. Allí los compañeros de ATA de alguna manera le pueden resolver las dudas. Y luego, cualquier cosa, como saben, todo lo que yo de alguna manera he dicho está mucho mejor explicado y detallado en las bases reguladoras, las cuales son de acceso público, que lo pueden encontrar. Tanto en la página web de, del Ayuntamiento de Moán... en el tablón de dictos, como en el apartado de Áreas y Concejalías en Agencia de Desarrollo Local. Ahí van a poder encontrar las bases reguladoras, los anexos donde se explica todo y cualquier duda al respecto. Pues muchísimas gracias, concejales. Ha sido un vídeo corto, explicativo, pero yo creo que se han tocado los puntos básicos para que la gente tenga claro qué tiene que hacer para solicitar esta ayuda de una forma resumida. Sí, así es, de la mejor manera posible, pues. Hacerles llegar ese mensaje de que lo presenten y poder de alguna manera explicarles muy resumidamente, como bien dices, pues es un poco los requisitos de, de esta subvención. Tania Alonso, consejera de Servicios Sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.